2, 1, hola no financieros. Iba a meter otro vídeo, pero se ha cortado, de hecho hay una cosa rara. Bienvenidos a otro Stonks Volan Primas. Y bueno, pues tengo primero saludo a Greg. Greg, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Y también tenemos aquí, que lo, pues Greg creo que estuvo invitado en su canal y pues le hemos dicho, vente a contar estas cosas tan diferentes que hacéis, que es lo que aquí nos mola, a Santiago Amat. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? La verdad que es un placer estar acá y bueno, venimos acá a charlar un poquito de todo un poco, ¿no? Sí, porque sí. Estás, bueno, primero, ¿no? Estás en Argentina, ¿en qué parte? ¿De qué parte de Argentina eres? Mira, yo estoy en Argentina, bien al norte, o sea, de la provincia más al norte de Argentina, digamos. Está pegado con Bolivia. Uh-huh. Es como una cultura aparte, digamos, es muy autóctona la provincia esta. Jujuy se llama. Jujuy. Qué bueno. Vale, perfecto. Bueno, pues si quieres tú, Greg, que tú que estuviste ya en su canal, pues cuéntanos un poco, introdúcelo, qué es lo que hacen, que a mí me lo contaste rápido, dije, pues sí, que se venga al canal y hablamos, pero he echado un vistazo, pero bueno, tampoco, o sea, voy a aprender yo hoy en este sentido. Yo realmente, la historia es que me llega un correo de que veo que tú también haces arbitrajes y me gustaría que quedemos y hablemos un poquito sobre el tema y un día nos conectamos y empezamos un poquito a hablar y Santiago me cuenta cosas que digo, coño, eso es arbitraje, ¿no? Son cosas así interesantes y esto. Y cuando te lo cuentas, tú dices, a ver, nosotros en los mercados financieros intentamos hacer una cosa similar de lo que él está haciendo, a lo mejor entre, no en mercados regulados, que llamo yo, ¿vale? También hace de entre distintas divisas, entre distintas Bitcoin, ¿no? ¿Cómo se llama? Criptomonedas, pero realmente la esencia es la de un trader, la de buscar la ventaja, buscar un error y aprovechar el error. Y aquí viene lo más importante, porque seguro que hay otros negocios muy similares a estos, pero el error comprando y vendiendo simultáneamente dos activos en dos mercados diferentes, ¿vale? Y es que realmente el spread, cuando hablamos de un spread, cuando hablamos de un diferencial, cuando hablamos de un arbitraje, esto es arbitraje. Y a mí eso me ha cogido de forma tan así. Estamos en dos mundos bastante diferentes porque yo opero mucho, es decir, mucho, casi 99% el mercado regulado, ¿vale? Y esto es un mercado entre, que ahora nos contaré mucho mejor, ¿no? Entre cuentas, entre entidades, entre tal. Y a mí me ha gustado, me ha encantado. Es decir, y básicamente la de buscarte la vida para sacar un rendimiento en un sitio que donde a mí me pillas y me preguntas, ¿se puede hacer? Y te diría a lo mejor que no. Sí, la verdad que es algo bastante, bastante, ¿cómo te puedo decir? Rebuscado, pero muy común acá en Argentina, digamos. En Argentina es como que al tener la moneda tan devaluada, estamos todo el tiempo sacando agua sobre las piedras, digamos. Entonces, como decís, che, si compro este activo y lo compro con pesos argentinos, pero lo vendo en dólares y después de los dólares compro euros y termino comprando euros y en vez de liquidar ahí, compro una acción y la termino vendiendo y a través de un bono me voy a Argentina de vuelta y obtengo una ganancia en pesos, digamos, y terminas con un profit por ahí muy grande. O sea, terminas con un profit, hay algunos arbitrajes que terminas con un profit del 20%, que si alguien te lo cuenta, decís, che, hice una operación 20%, yo lo primero que pienso, esto es una estafa piramidal, digamos, si alguien me la cuenta así. Como que hay rendimientos muy grandes. Pero la verdad que es bastante bueno porque también tiene su lado creativo, o sea, implica el conocimiento de los activos, todo, pero también es jugar mucho con el mercado. O sea, es como decir, a ver, si yo, a modo de ejemplo, lo vamos a pasar bien sencillo, así lo entiende la gente. Mira, hay Maxi de Argentina. Qué grande, Maxi. A modo de ejemplo, supongamos que yo voy a comprar un auto y compro el auto a 100, vamos a poner a $3,000.
Y apenas lo compro, sé que veo el diario, agarro el diario y veo un vendedor que lo vende, que un comprador de auto que está buscando un auto similar a $3.500. Entonces yo agarro, compro el auto rápido, paso todos los papeles a mi nombre y lo vendo y termino ganando $500 sacando comisión para el 400. Bueno, es lo mismo, pero con activos financieros. No sé si estoy siendo claro por ahí, pero Sí. es muy loco. Pero la operativa, ¿en qué consiste? Por ahí yo veo el peso se devalúa constantemente. Entonces, como se devalúa constantemente, yo veo que, por ejemplo, si compro la criptomoneda volátil USDT, accedo más barato al mercado que si compro, por ejemplo, una acción o si compro un bono. Entonces, ¿qué digo yo? Ah, perfecto, compro USDT. Con eso USDT lo vendo a dólares, con esos dólares compro el bono y vendo el bono en pesos. Y ahí obtengo un rendimiento. Y es así, es mucha vuelta de rosca, digamos. Y son movimientos que, por ejemplo, hoy en día te conviene ese y mañana te conviene otro. Qué bueno. Antes de un poco también tu background, ¿no? O sea, estudias finanzas, eres aficionado, en fin, un poco cómo llegas a esto, ¿no? O de dónde has aprendido, etcétera, cuál es tu, qué has estudiado, qué has aprendido, y así también para ubicar un poco a la gente, ¿no? La gente, Claro. perdón, la gente que hace arbitraje no aprende. Eso ves, Sí, pero, ya, va a pero. decir, no, eso no se aprende, eso te das cuenta de que aquí hay algo. Sí. O sea, es verdad que tiene ese ojo. Es como que hay gente que nace con ese ojo de decir, che, acá hay un desfasaje. Puedo comprar esto barato y vender esto caro. Pero también, o sea, también es muy importante de que sí. O sea, yo tengo una base financiera. No sé si grande, mediana, pero sí la tengo. O sea, soy contador público, no ejerzo como contador, sino sí ejerzo como asesor financiero, porque soy asesor financiero. O sea, rendí, acá se llama el examen de idoneidad, donde vos rendís, digamos, y te dan el aval para ser asesor. Y también soy máster en finanzas, pero si yo digo en serio, de todo ese conocimiento, ¿qué me sirve para mi actividad hoy en día? Me sirve solamente. La administración financiera, el conocimiento de los mercados de capitales. También soy profesor de la Facultad de Administración Financiera. A mí la finanza me apasiona, o sea, lo vivo por y para la finanza. Pero el arbitraje es algo que es sencillo, ¿no? No se requiere todo ese campo de estudio, sí se requiere práctica y también tener una aversión al riesgo, te digo que medio elevada. Pero luego también, yo creo que hay, o sea, en países donde tenéis Se problemas cortó con. el audio. Un segundo, chicos, un segundo, que tengo problema de audio acá. Estas son cosas que. Sí. Ahí está. El típico tironcito, ¿no? De Ahí tirón de está. cable. De cable. Se me acaban de romper los audio esto. Así que bueno, vamos con la opción B. Pero digo también que aparte de en países en los que tenéis problemas con la moneda, ¿vale? Porque son devaluaciones, etcétera, creo que es esto el arbitraje. O sea, aquí, así como yo creo que es algo que aquí en España o en Europa en general, que no hay problemas con la moneda de momento. Exacto. Tienes que explicarlo, tienes que explicar exactamente qué es el arbitraje. Yo creo que son países donde ese tipo de trampitas, incluso en el día a día, sois más conscientes de ella, porque sois muy conscientes de la diferencia entre comprar con una moneda, con otra, que de un día a otro se haya devaluado, etcétera. O sea, estáis como un poco más predispuestos a pillar estas jugadas, ¿no? Sí, yo creo que la crisis nos enseña mucho, digamos, entonces. Es como que están todo el tiempo de decir, por ejemplo, mucha gente que cobra su sueldo y dice, bueno, perfecto, voy a comprar dólares, vamos a ejemplo. ¿Por qué no quiero estar parado en pesos? Tampoco es que hay una inflación que es gigante, sí, es verdad, pero tampoco que te aumenta todos los días. O sea, pero vos sabés que te aumenta. Vos sabés que el precio, no es que el dólar sube o que el euro sube, sino que el peso baja. Entonces, vos siempre decís, bueno, ¿cómo puedo comprar dólares más baratos? Entonces ahí vienen los mercados a ofrecerte esa alternativa, que suele ser mucho más conveniente que el hecho de comprar dólares en la calle. En la calle, por lo general, siempre más caro, y en el mercado tenés mucha oportunidad. Lo puedes hacer a través del dólar MEP, se llama, que es, por ejemplo, comprando y vendiendo bonos,
o por criptomonedas, o también lo puede hacer con el tipo de cambio contado con liquidación. En Argentina hay como 100 tipos de cambios, no me voy a poner a explicar todos los tipos de cambios que hay, pero es como que los mercados te ofrecen toda esa alternativa de decir, che, mira, compro esto barato y lo vendo caro por acá. O sea, entro por el dólar MEP y salgo por el dólar cripto y termino teniendo un rendimiento muy, muy bueno. Y ya trasciende fronteras. Hay veces que, por ejemplo, no sé, compro con pesos, compro UST. Ese UST lo vendo en dólares y lo llevo a mi banco en España. Y en España vendo euros y termino parado en euros y teniendo un muy buen rendimiento. Y digo, listo, me quedo parado en euros y cuando vea otra oportunidad, veo cómo los regreso a Argentina. Qué Y bueno. es un círculo. Y luego, porque claro, ahí el tema, porque una de las claves de los arbitrajes es intentar cerrarlos en el menor tiempo posible, ¿no? Para que no haya un lapso de tiempo. Entonces, claro, estás diciendo, me lo envío a España, me lo envío a no sé dónde, ahí hay un tiempo que no sé si es instantáneo, si son horas, si depende de dónde lo estés enviando. Y otra variable muy importante de los arbitrajes son las comisiones, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Viste, en todo movimiento financiero vos tenés tres patas, que es, primero, bueno, el que seguía todo, que es la rentabilidad. Cuando estamos viendo la rentabilidad es como, uno se enseguece, pero tenés que ver el riesgo, obviamente, y el tercer factor es el tiempo. Entre más tiempo te lleva un arbitraje, más riesgoso es. Eso hay que tenerlo en cuenta, digamos. Y por ahí los más rentables son los que más tiempo llevan. Entonces, bueno, también hay que entender los riesgos que tiene todo esto. Y la Pero y la realmente estamos hablando de ipso facto no lo puedes hacer, es decir, no se puede cruzar exactamente la misma orden en otro banco. O deberías tener cuentas y dinero en todos los bancos para poder cerrarlo rápidamente. Claro, también es eso, digamos, sí. Imaginemos que lo que tú has dicho, tengo una cuenta en un broker, en el Banco de Argentina para los bonos, en Bience y en España, ¿no? Entonces, si en todas las cuentas tengo dinero, sí que podría hacer el arbitraje que lo cierro todo a la vez, o no lo podría hacer. No, o sea, si tenés dinero en las cuentas bancarias, en varias cuentas bancarias, sí, y es lo ideal. El tema es que tenés que tener buen volumen de dinero y no todo el mundo tiene esa posibilidad. Pero sí, yo en las que más uso siempre tengo dinero disponible y hago como un 50-50. 50% del capital en activos financieros, 50% del capital líquidos, ya sea dólares, pesos, euros. Sí, pero me refiero, vendo dólares en Argentina, entonces yo compraría dólares directamente en Europa. Entonces, el tipo, no me queda riesgo de que si lo mando 2 días, está de viaje el dinero, digamos, y se anota en cuenta más tarde, pues a lo mejor puedes tener una variación del cambio si tienes que volver a cambiar dinero. Sí, Para puede mí el pasar. arbitraje, es cuando realmente en dos entornos diferentes puedes comprar y vender el mismo activo, ¿vale? Un activo altamente correlacionado y me puedo quedar con el margen. Eso es el arbitraje para mí. Es que exactamente es eso el arbitraje, el hecho de decir, ¿cuál es la diferencia grande con el trading, por ejemplo? Que los dos implican en comprar y vender barato. ¿Qué es el factor que cambia? El tiempo, la unidad de tiempo. El arbitraje es comprar barato y vender caro, pero en la misma unidad de tiempo, que es lo que vos decís, de decir, venderlo en el acto. O sea, yo estoy viendo que acá se compra barato y acá se vende caro. Entonces, yo compro acá y vendo acá. Y listo, se terminó. El trading, ahí importa la volatilidad del precio. Siempre, en muchos arbitrajes, se hace una mezcla. Por ejemplo, recién hice uno. Que compré barato el dólar, terminé comprando Ethereum porque veía que el Ethereum lo podía vender más caro si lo vendía en dólares y justo me subió el Ethereum. Tuve la suerte de que a mí me subió el Ethereum. Entonces mi profit fue mucho mayor. Ahora, si bajaba el Ethereum, se podría haber comido mi profit o incluso haber estado en pérdida. Entonces por Claro. ahí siempre hace esa mezcla, digamos. Es que para mí un arbitraje, cuando le ponemos un factor direccional, ya no es arbitraje, es especulación. Que hay una gran diferencia entre especular y arbitrar. ¿Vale? Los dos, por supuesto, en Europa tiene una connotación negativa lo de especular, ¿vale? Aunque todo el mundo especula, ¿vale? Porque al final, comprando y vendiendo viviendas, en todo haces especulación, pero para mí entre el arbitraje y la especulación es ese factor que dices,
el tiempo y es que no puedes tener el factor de, no es que he tenido suerte y me ha subido el Ethereum, eso no existe. Es decir, esto es inversión o especulación o especulación sin arbitraje. Sí, sí, o sea, ahí es una línea muy delgada, sí. Es verdad lo que vos decís de que es una o la otra. Pero hay veces que por condiciones del mercado te obligan a sumergirte al mundo especulativo. Porque, ¿qué me pasó en esta transacción? Esto estaba muy claro, ¿ya? Y lo voy a explicar porque es muy clarita la transacción. Yo compraba el USDT más barato con pesos argentinos que lo que compraba el dólar. Entonces, ¿yo qué dije? Perfecto, voy y compro USDT. Cuando lo voy a vender porque se vendía más caro en otro lugar, en otro exchange, en otro broker, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Veo que el Ethereum se vendía más caro. Entonces, ¿yo qué hacía? Convertí esos USDT en Ethereum y lo vendía más caro. Porque ese broker pagaba más por el Ethereum que el USDT. Cuando voy a hacer la conversión, se me quedó procesando. Y se me quedó procesando 8 horas. En esas 8 horas, el Ethereum aumentó un 3%. Y ahí mi profit aumentó. ¿Qué pasa? La idea en sí, al inicial, o sea, al momento inicial, fue arbitraje. Fue arbitrar. Hacerlo instantáneamente. Yo podría haber cancelado la orden y ir para atrás. Pero ¿qué pasó? Me fijé en el gráfico de precio, vi que el volumen de compra estaba aumentando y dije, yo tomo ese riesgo. Y terminó siendo un híbrido, digamos, entre lo especulativo con lo certero. Mm-hmm. Es interesante. Claro, claro. ¿Qué capacidad tienen este tipo de arbitrajes? ¿Cómo qué capacidad? ¿Que cuánto es el monto que puedo mover? Sí. Y mucho, mucho acá depende de acuerdo a cuánto puedo justificar yo. Si yo puedo justificar que tengo $1,000,000 de ingreso, lo puedo hacer con $1,000,000. Ahora, hay que ver la liquidez. A ti en Argentina te están machacando porque no puedes mover divisa. Exactamente. Vale. Ahí tenéis vosotros el soy dólar, ¿no? El dólar de soja o algo así. Sí, tenemos el dólar soja. Tenemos dólar de lo que se te ocurra, digamos. Tener el dólar soja. Pero sí está el dólar soja. El dólar soja es también un tipo de dólar. Pero sí, o sea, muchas veces, como cuando vos movés instrumentos financieros, por ahí al banco no le gusta que saques beneficios de estas jugadas. Entonces te dice, bueno, perfecto, vos moviste esto, ¿de dónde sacaste la plata? Y ahí es cuando viene, y es lo que digo, depende de lo que vos puedas justificar. Porque si yo puedo justificar mucho, puedo mover mucho. Ahora, si no puedo justificar mucho y tengo un sueldo pequeño, bueno, tengo que mover solamente lo que dice mi sueldo. Uh-huh. Ajá. Claro, pero luego yo estaba ahí con la mesa. Es como una mesa de casino, que hay límites. Exacto. Pero claro, también volviendo a la operación de antes, cuando tú entras en el... Cuando vas a hacer la operación, tienes un margen de error que es el propio arbitraje, ¿no? O sea, el propio cambio que tú vas a hacer, dices, yo aquí voy a ganar tanto, ¿no? Con lo cual, ese es un margen de error que tienes, que si se va a la contra el Ethereum, ¿no? Por alguna de aquellas, pues cerrarías el arbitraje a cero, perdiendo solo comisiones, o bueno, podrías perder mucho más, ¿no? Pero todo depende de cuánto te dé ese margen en el arbitraje. Sí, sí, sí. O sea, hay que tener en cuenta que, bueno, siempre que uno está en el mercado financiero tiene sus riesgos. Haga el arbitraje que haga o haga la actividad que haga. O sea, yo puedo invertir en un fondo común de inversión, igual tengo riesgos, digamos. El mismo plazo fijo tiene su riesgo. Entonces, bueno, el arbitraje no es exento de riesgo y sobre todo cuando depende mucho del instrumento. Porque si vos estás moviendo, por ejemplo, bonos, tiene una volatilidad muy pequeña, pero si mueves cripto como el Ether o Bitcoin y la volatilidad es muy alta. Uh-huh. Entonces, es como que ahí sí podemos llegar a tener problemas. Pero bueno, yo creo que cuando uno acepta el riesgo, está más tranquilo. O sea, y uno creo que internamente sabe lo que está dispuesto a ganar y lo que está dispuesto a perder. O sea, ahí lo pongo un poco más filosófico, pero creo que cada uno tiene sus parámetros de take profit y stop loss. Y una pregunta, porque has dicho los bonos, ¿son bonos argentinos? ¿Qué tipo de bono argentino es? Porque aquí, por ejemplo, nosotros lo hemos tratado en algún webinar, tampoco es tan sencillo comprar bonos así directamente, ¿no? Siempre se compran aquí por lo menos a través de un fondo de inversión
porque tienen un volumen y no, tú no llamas y te dan un bono español, ¿no? Y, entonces, si puedes matizar, o a lo mejor el bono es una letra que sería aquí, no sé, explica un poco cómo son los bonos esos. Muy, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, básicamente acá en Argentina hay varios tipos de bonos, pero lo podemos dividir en dos partes. Uno que están los bonos y los bonos corporativos. Los bonos, así por su esencia, son bonos del Estado. Son bonos que arroja el Estado, ya para financiarse, para cumplir deuda y demás. Y los bonos cooperativos son de las empresas privadas. Los bonos que nosotros usamos para realizar arbitraje son bonos de la Nación Argentina. ¿Y por qué podemos hacer arbitraje con esos bonos? Porque son bonos que cotizan tanto en la bolsa argentina con la bolsa de Estados Unidos, con la bolsa de Nueva York. Entonces, yo, por ejemplo, si compro un bono acá, ese bono se comercializa también en Estados Unidos. Entonces, yo lo puedo comprar con pesos y vender en dólares. Vale. Ese tipo el que funciona. Y son generalmente son bonos que arroja la nación y tiene la denominación, por ejemplo, la D o la C. Que la D significa como la terminación de dólar MEP y la C de dólar contado con cable. Vale. Pesos y en dólares, tal cual como dice Chelo. Vale. Y aparte lo que veo es que tenéis un acceso a ese mercado de bonos fácil, ¿no? Sí, es muy sencillo. O sea, te creas la cuenta en tu broker, lo cual te asignan muchas veces asesores privados y básicamente te dicen, mira, tienes que comprar el bono este y lo vendes acá. Inclusive ya como mucha gente hace esta opción, hay opciones que dicen dólar MEP en un clic. Ya tienes que hacer un clic y se te automatiza la transacción, digamos. Bastante sencillo. Y por ejemplo, si quieres, o sea, el propio broker te permite venderlo en Argentina, o sea, comprarlo, venderlo en Argentina y comprarlo, venderlo en Estados Unidos, o te lo tienes que mover de broker el bono. No, solamente en el mismo broker. Lo que sí tienen una terminología media rara que se llama parking. ¿Qué significa el parking? Es el tiempo que tenemos que esperar para poder hacer efectivo la venta del bono. Pero no hace falta moverlo a la bolsa de Estados Unidos, venderlo allá y traerlo de dólares, no. Se hace todo en una sola institución. Lo que sí solamente hay que esperar entre 24 y 48 horas hábiles. Que ahí está el riesgo este del tiempo, ¿no? Claro. Claro, pero eso es llamativo, ¿no? Que la propia, o sea, que... Porque lo normal, o sea, lo que yo pienso es que pues el propio banco dijese, me meto yo aquí, te arbitro yo y me llevo yo la pasta, ¿vale? O sea, tú te has comprado este bono en pesos en Argentina, ahora me lo quieres vender en Estados Unidos en dólares, perfecto. Yo te meto aquí mi cambio y el arbitraje lo hago yo, ¿no? Eso es eso me llama, es llamativo. Sí, o sea, sí, es verdad lo que vos decís, porque además es un instrumento que conviene mucho, o sea, se termina beneficiando mucho el usuario, pero bueno, también gana la comisión que tiene que cobrar, digamos, eso sí, cobran una comisión, no es grande tampoco, o sea, la máxima, el broker más caro está cobrando el 1% máximo, digamos, no llega al 1%, es el 0,8%. Pero pasa que también... Yo creo que es una necesidad que viene a cubrir, digamos, o sea, soluciona una necesidad de decir, quiero comprar dólares baratos, o sea, y lo necesito. Entonces, es como decir, bueno, a ver, por esta vía se pueden comprar dólares, porque acá en Argentina, si yo voy a una casa de cambio con pesos físicos a comprar dólares, no solamente que me sale más caro, sino que es ilegal. Lo hace todo el mundo, pero es ilegal. O sea, yo no puedo justificar mi dinero ante el fisco, ante Hacienda en su caso, acá se llama FIP, diciendo, no, pasa que compré dólares al blue. Dólar blue se llama ese dólar. Uh-huh. Y no, te pueden, ahí te va a venir una inspección fiscal, va a tener muchos problemas tributarios. Vale. Sí, aquí pone Chelo que está restringido la compra del dólar. Vale. Y esas herramientas las utilizamos para acceder al dólar. Claro. Luego yo también entiendo que a veces, y estoy suponiendo, ¿vale? Pero que al estado de instituciones bancarias les interesa también que tú hagas el juego para traer dólares, ¿no? Porque sé que siempre hay una escasez de dólares y se intenta meter dólares al país de la forma que sea. Sí. Bueno, y casualmente ahora que tú crees el tema, por ejemplo, si yo quiero hacer una transacción internacional, supongamos esto,
que Greg quiere comprar una casa en Argentina. Perfecto. Greg tiene euros, o sea, va a tener su salario, su sueldo, su beneficio, lo que él gana operando en los mercados financieros en euros. Entonces, si él quiere traer ese dinero a Argentina, vamos a suponer, ¿no? Después, si lo quiere hacer Greg, me pega un teléfono y lo hacemos. Solo faltan los euros, pero sí va. Se hace a través de un dólar llamado dólar contado con liquidación, que es el contado con cable, es el dólar que puede viajar. Y ese instrumento lo utiliza los mercados financieros y también el Estado para traer dólares de afuera. Y suele ser una cotización bastante importante, digamos, suele ser una cotización muy buena. Y así entran dólares al país, porque también es que estos arbitrajes surgen porque el Estado también quiere traer dólares de afuera, necesita traer dólares de afuera, entonces también pone estas estrategias o estas alternativas bastante amigables. ¿Cuántos, antes lo has dicho, pero cuántos tipos de dólares manejáis? Los que yo manejo, o sea, los que yo manejo, no vamos a mencionar el blue porque es ilegal, pero los que yo manejo mucho, por ejemplo, el dólar CCB se llama, que es el dólar contado con Bitcoin, básicamente es a qué tipo de cambio accedes con el mercado de las criptomonedas. Después al dólar CCL, que es el que te mencioné, al contado con liquidación. Después al dólar MEP, que es el de los bonos. Después al dólar turista, que es el que vos accedes con tarjeta de crédito. También se lo llama dólar Qatar o dólar Coldplay. También se lo llaman porque justo en esos eventos se iban y entraban muchos dólares. Ah, vale, entonces, vale. Entonces se lo llamaba así. Y al dólar soja, también en los mercados futuros, en el mercado de futuros, podés hacer operaciones en el futuro bastante interesantes con el dólar soja. Básicamente ves cuándo se va a liquidar la soja, entonces vos sabes que ahí va a haber un excedente de dólares y además de eso, pero esos serían los cinco tipos de cambio que yo utilizo. Hay mucho más, por ejemplo, está el dólar oficial, que yo no puedo acceder al dólar oficial. ¿Por qué? Porque si vos accedes al dólar MEP, no puedes acceder al dólar oficial. El dólar oficial es el más barato, pero puedes solamente acceder a $200 al mes. Y si ponele que compraste Netflix o compraste, no sé, Spotify o cualquier otra membresía que esté en dólares o en euros, no puedes acceder, digamos, al dólar oficial, digamos. Entonces, es como ficticio, por así decirlo. Joder. Hostia, eso no sabía yo lo de toda la gama de los líos que se llevan entre mano, ¿no? No sabía que había. Lo máximo que conocía cuando estuve en Cuba es el. En Cuba creo que también es el peso, ¿no? Me parece. Sí, el peso cubano, sí. Y está el peso cubano y el peso convertible, que es el que te dan a los turistas, ¿no? Y tú vas como turista y las cosas te la cotizan a peso convertible, que tú ves al lado el peso normal y dices, joder, esto es un cañazo, ¿no? Pero eso ya dos, pero no sabía lo de Argentina de que había eso, no sé. Pero yo el dólar soja lo conocía porque lo han puesto para que la gente vaya exportando, porque claro, la gente no exportaba. Y al no exportar, no entraban dólares al país. Entonces les hicieron un tipo de cambio especial a los productores de soja que tienen derecho a cambiar, digamos, dólares a un precio especial para que fluya el export, ¿vale? Porque claro, tú decías, como pago una mierda, paso de todo, ¿me entiendes? Entonces, claro, la gente no exportaba, oficialmente no exportaba, ¿vale? Porque luego los barcos circulaban, pero nadie exportaba, ¿no? Es decir, entonces, claro, el gobierno se ha dado cuenta de que tienen que medio subvencionarlo de alguna forma, ¿no? Pero bien, sí. Sí, no, o sea, claro, a ver, ahora también, aparte por lo que hablábamos de lo que fluctúan las divisas en esos países, pero claro, también, si encima tú generas $27,000 distintos, o sea, quiero decir, generas un campo perfecto para arbitrar, o sea, dejas que entren en un bono, sacan por el otro lado, manejen $3, claro, eso genera arbitraje por naturaleza. Exactamente, y es lo que pasa entre más, y por ejemplo que, no sé, se está viendo de que mucha gente está ganando mucho dinero con el dólar contado con liquidación. ¿Qué hace el Estado? Es como que tapa esa vía, pero es como una olla a presión, tapa el agujero y sale por otro lado.
Entonces, como que va cambiando y es como, che, está esto, y se va todo el mundo del arbitraje. Sí, es verdad que a pesar de estas posibilidades, no hay mucha gente que lo haga, por lo menos antes. Ahora, con los canales que están surgiendo de YouTube, el canal mío, el canal de. Tengo un amigo que es un crack haciendo contenido, que seguramente estaría bueno que tengamos en una mesa los cuatro, que es el SSAC. Ahora hay más gente haciendo arbitraje, pero antes muy poca gente sabía de esto. Y era como Por un el secreto desconocimiento y financiero. por el no acceso a la información, ¿me entiendes? Al gobierno tampoco le conviene que la gente lo haga. Pero claro, ahora Bueno, información y con tecnología. toda la digitalización. Claro, así, esas dos mezclas, que es la información y la tecnología. Y también le sumé una tercera variable, que yo creo que la gente de Argentina, al estar tan golpeada con el peso, creó una capacidad financiera distinta, como que se está más acostumbrado al decir, che, tengo pesos, ¿qué hago? Está siempre en una zona anticomfort. O sea, no está en una zona de decir, bueno, ahorro en peso. No, está diciendo, ah, mira, compro dólares, compro euros, el plazo fijo me da tanto, compro una casa, un terreno, como que nunca está parada en pesos. Entonces, eso, sumado a la tecnología y la información, fue como que hicieron, che, esta es la época, la generación del arbitraje. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo estas cosas? Y el arbitraje yo lo comencé en la época que estaba Mauricio Macri como presidente acá en Argentina. Y debe ser más o menos 5 años, 6 años, 6 años. Vale, porque lo que te quería preguntar es que eso, ¿cómo has notado la entrada de las criptomonedas, los exchanges, ¿no? Porque eso, bueno, algunos llevan más de 5 años, pero digamos, entrar de una forma abierta, pues eso, muy accesible, pues vamos, la pandemia un poquito antes, ¿vale? Y claro, eso para los arbitrajes estos es como una pata más, lo has estado contando, el USDT. También luego entre los exchanges es muy fácil mover el dinero muy rápido entre uno y otro. Y ahí, ¿qué has notado? O sea, ¿cuánto te ha aportado? ¿Te ha dado un boom? ¿Te ha abierto las puertas? ¿Te lo ha complicado? No, la verdad que la llegada de las criptos fue como, ¿cómo lo podemos haber definir? Fue como, imagínate que alguien esté yendo al gimnasio y diga, me encontré este tarro de esteroides. Bueno, las criptomonedas hicieron eso, digamos, hicieron eso. Fue como, está esta posibilidad, perfecto, ahora tenemos este vehículo para trasladar el dinero. Entonces fue una locura. Yo la verdad que soy alguien muy, muy fanático, por así decirlo, del ecosistema cripto, no tanto como activo financiero en sí, o sea, sí hay algunos que me llaman mucho la atención y me gustan, pero también la tecnología y la posibilidad que dan. Eso fue una locura, digamos, porque a modo de ejemplo, supongamos que yo pago el curso de Greg, que está muy bueno, y yo, no, yo si quiero pagarle con mi banco argentino y hacer una transferencia, no puedo, o sea, literalmente no puedo. Pero le digo, Greg, ¿aceptás USDT? Sí, bueno, perfecto, ahí te mando 200 USDT. Y le mando $200, o sea, netamente, o su equivalente en euros. A ver, eso me lo puedes explicar porque ayer me preguntó alguien si me puede pagar en USDT. Y yo he puesto una cara de tonto de que, y yo qué sé, déjame que lo pregunte. Y me viene ahora a huevo porque, claro, iba a preguntar a alguien, digo, ¿alguien sabe qué es esto? Porque yo ya soy mayor, ya me ves ahí con barba blanca y tal. Es decir, no sabes, pero claro, me quedé un poquito con cara de tonto diciendo de esto. Lo entiendo que es dólar cripto, ¿no? O algo así. Pero claro, uno le dices, ¿y esto cómo se come? ¿Esto dónde me llega? ¿Revoluta acepta estos bichos o no? ¿O qué plataforma se podría mirar para que me manden ahí el dinero, la plaza, ¿me entiendes? Claro, bueno, o sea, ahí simplemente, ¿qué hago yo? Porque yo acepto criptomonedas. Si alguien me dice te pago con UST, perfecto, pagame, estoy feliz de la vida que me pague con UST. Básicamente, por ejemplo, te hace una plataforma como Binance y ahí la vendes por euros y te transferís los euros a tu cuenta bancaria. O sea, así de fácil. Y muchas veces viste que uno asocia a las criptomonedas con lo ilícito. Y no es ilícito. O sea, mientras vos hagas registro de tus operaciones y lo tributes, está todo en orden. O sea, estás recibiendo dinero, nada más que estás recibiendo UST,
Eso USDT lo vendes, por ejemplo, por euros y te transferís los euros a tu cuenta bancaria. ¿Y vos estás? ¿Quién estás? Solamente Binance. Solamente Binance. Y con Binance ya cubrís todo el ecosistema. Y si vos decís, ¿te puedo pagar con Bitcoin? Perfecto, pagame con Bitcoin, Ethereum, Cardano, Zcash, con lo que vos quieras, digamos. O sea, mientras que yo lo pueda, mientras sea algo líquido que lo pueda vender al instante y no tenga ningún problema para venderlo, transferirme la cripto que vos quieras. Claro, el tema es que, exacto, al final es como si te pagan en otra divisa, ¿no? Lo que pasa es que aquí en Europa en general, pues eso cuenta como una, o sea, cuenta como una operación financiera más. Entonces, lo que tienes que hacer de un punto de vista de riesgo es lo que ha dicho Santi, tal y como lo cobras, lo transfieres a euros y ya Sí, no, está, a esto ¿no? he llegado. Lo único Claro, que... pero tienes que declarar una operación financiera, ¿vale? O Ya, sea, pero tú, yo emito una como en... factura, yo emito una factura como Spread Greg, de que alguien me ha pagado en tal, lo declaras como ingreso y ya está, ¿me entiendes? Y no tienes ningún problema en... Claro, siempre que lo La declares, gente, el ¿no? problema es que la gente que asocia, coño, me han pagado en algo que nadie conoce, pues no lo declaro. ¿Me entiendes? Decir, y eso es la tontería, ¿no? Y sobre todo porque aquí en Europa Pero el... una pregunta para que quedemos con una cosa. De cómo estamos ahora con medio rollos de primavera entre estos criptos exchange, los que quedan, digamos, en pie y podemos decir que son normales es Binance y ADV Cash, lo que dice Mariela. Sí, o sea, mira, yo siempre usé Kraken, que Kraken es bastante centralizado, por así decirlo, Binance, y ahora el que me da mucha confianza a mí, y siempre digo que a mí, es Bitget, que Bitget está metiendo mucho, mucho dinero en el mercado, o sea, ahora es el segundo exchange más grande del mundo, entonces me sorprendió el crecimiento. También está Crypto.com, digamos, o sea, hay una serie de exchange que voy a decir, confío. Ahora, hay que entender también de que el mundo está en el cripto invierno y, por ejemplo, hay muchos exchange que cierran. Pero bueno, también depende mucho de la liquidez que tengan esos exchange, digamos. O sea, de la liquidez y de los papeles, cómo están de papeles. Porque hay algunos que están muy flojos de papeles y, bueno, es como decir, bueno, yo invierto en esta empresa y la empresa no cotiza, simplemente... Me dijeron que le transfiera el dinero y que ellos invertían por mí. O sea, a eso hay que investigar bien el exchange donde uno deposita el dinero. Sí, Aquí entiendo. para hacer, volviendo un poco a lo de antes, porque aquí es importante, la ley de blanqueo de capitales que hay en Europa es muy fuerte, o sea, es tan fuerte que es un por culo, ¿no? Cada dos por tres hay que presentar papeles de tal para que el dinero y todo no hay blanqueo de capitales. Y ahí es donde tienes que ir con cuidado con el tema este de los pagos en cripto, ¿no? O sea, es lo que ha dicho Santi, si tú lo declaras y dices, yo es que he cobrado esto, he hecho tal y tal, no hay ningún problema, ¿no? Pero el problema es que... ya no es, o sea, es casi, si no lo declaras, es peor que una transacción normal que no declaras, ¿vale? Porque una transacción que no declaras aquí es como dinero negro, ¿vale? Ya está. Pero un dinero que te ha llegado, imagínate que Santi le envía a Greg 1000 USDT, pues como vienen de la nada, pues enseguida es muy fácil pensar, eso es droga, ¿vale? Según las leyes y según está aquí en Europa, ¿no? Es droga, es blanqueo de capital, pues eso es el tema que hay que declararlo, pero sí, al final es como una divisa, y lo único también, por si no estaba viendo alguien, el cambio, ¿no? O sea, estás declarando una operación financiera. Al final es como si hubieses invertido en el USDT, que el USDT es 1-1 con el dólar, y lo hubieses cambiado, ¿no? Con lo cual tiene su. No, no, no es automático, ¿no? Desde un punto de vista fiscal, ¿no? Hasta donde yo controlo. O sea que vamos, las cripto como esteroides, ¿no? Como para hacer jugarretas de estas. ¿Alguna, aparte de estar así más financiera, has hecho algún otro tipo de entre cuentas bancarias? O sea, ¿algún otro tipo que no sea quizás tan financiera, tan de activos financieros? ¿Algún otro tipo de arbitraje? Sí. Ahora no hay tantos, pero se comienza así de lo más básico. Yo comencé de lo más básico, que era, por ejemplo, comprar dólares al banco y de ahí los retiraba y terminaba comprando un dólar mucho más barato. O, por ejemplo, también vender un bono, si yo lo vendía en un broker, me daba tanto y si lo vendía en otro broker, me daba tanto. O sea, operaciones muy simples. Yo creo que la opción financiera más simple, por lo menos acá en Argentina, es comprar criptomonedas en un exchange para venderlo en otro exchange. O sea, por ejemplo, le compramos a Binance, por ejemplo, el USDT a 0,98 euros
y se lo vendemos a Kraken a $1, a €1. Y ahí tengo esos 2 centavos de euro de ganancia. O sea, modo de ejemplo, es el más sencillo hoy en día. Antes había más sencillos, pero ya no existen, digamos. Por lo menos en este mediano plazo ya no están tan sencillos. Justo te iba a preguntar eso, ¿no? Porque en el 17-18 habían unos arbitrajes dentro del mundo cripto brutales, ¿no? O sea, yo recuerdo un 30% Corea-Europa, ¿no? O cosas así. Que vale, que te tienes que abrir el exchange en Corea, enviar el dinero, lo que decíamos, ¿no? Transferir el dinero que sea automático, etcétera, pero eran brutales. O sea, eran unos arbitrajes de que si tenías, yo creo que todo el sistema montado, una cuenta en Corea tienes esas posibilidades. Es que era un 30% de diferencia de Bitcoin 18-21, una cosa así. Y supongo que tú eso Sí. lo habrás vivido y los habrás explotado. Sí. O sea, así comencé mi ecosistema cripto viendo esos arbitrajes y al principio me da miedo. O sea, yo me acuerdo, comencé mi primera compra en Bitcoin con 5 mil pesos, que es como decirte en esa época, como decirte, no sé, $20, capaz que era, poco más, $50. Y comencé con un miedo de decir, che, bueno, estoy tirando $50, digamos, estoy probando a ver qué onda. Y veo que se acredita en el acto, hago la transacción con miedo, porque en esa época no había información de cripto en Argentina, lo vendo en un exchange y veo 10% de ganancia así de un clic. Digo, apa, mira esto, y ahí, y después fue como que ese tiempo acá en Argentina duró poco, o sea, duró poco porque acá es como la gente está pendiente al mundo financiero. Nosotros vemos los mercados financieros muy muy de cerca. Estamos todo el tiempo viendo el precio del dólar, el precio de las acciones, el precio de los bonos. Entonces, como que acá cuando hay info buena, se explota. Por eso es que se aprecia tanto la info buena y por eso es que también se cuida también la información, digamos, porque saben que entre más gente lo haga, por ahí se acaba esa alternativa. Pero es como te digo, yo no tengo miedo de dar info hasta gratuita. En el canal doy info que es bastante confidencial, entre comillas, por decirlo. Porque para mí el mercado es como una olla a presión. Nunca va a funcionar perfecto. O sea, siempre entre más herramientas tenés, mayor paridad. Y si buscan tapar un hueco, se va a destapar por otro lado. Y una pregunta, ahora en el Mundial, ¿has aprovechado, porque decir, está todo el mundo, en vez de estar todo el mundo buscando el arbitraje, están en el bar viendo el fútbol, celebrando la final, yo me voy al mercado que seguro que tengo más oportunidades? Y sí, se puede decir que sí, se puede decir que sí. Es más, yo me acuerdo que ahí estaba dando un curso que encima era un curso que era bastante técnico, digamos, era justamente del examen de idóneo del mercado de capitales, y lo estaba dando era en vivo, era todo en vivo. Y mientras lo estaba dando, decía, chico, hágame esta operación, porque vos veías brechas, digamos. Y sí, estaba mucha gente pendiente al fútbol. Hay gente que no, hay gente que es un relojito, digamos, que opera igual. Puede ser que se esté casando el mejor amigo, pero no, va a operar igual ese día en el mercado. Pero sí, había un menor volumen de transacción y cuando hay poco volumen, también hay mayor brecha. Claro, ahí es que eso es clave. O sea, como has hablado antes del dólar Qatar este, ahora me ha venido a la mente, digo, es que ahí todo el mundo, bueno, pues eso, como se celebra un mundial, que tampoco, lo raro sería que se quedase todo el mundo en casa, ¿no? Pero claro, Claro. eso te quita gente del mercado, lo que dices, quita gente, quita liquidez y bueno, entonces aparecen oportunidades, ¿no? Y además ahí pasó lo que te decía, la olla a presión. ¿Qué pasó? Muchos argentinos se iban a Qatar. Se iban a Qatar a ver el mundial. Todo el mundo gastando con la tarjeta y eso es en dólares. ¿Qué hace el gobierno? Dice, bueno, perfecto, vamos a aumentar ese tipo de cambio. Cosa que los que gastan, gastan más. Pero por hacer eso, abrió otra brecha. Entonces yo decía, che. Si yo, ¿cómo sería, por ejemplo? Yo compro más caro afuera, porque si yo uso la tarjeta afuera, compro más caro. Ahora, si yo traigo los dólares de afuera, termino vendiéndolo más caro también. Entonces ahí venía una nueva brecha, digamos. Es como el famoso de la olla a presión, decir, tapamos este hueco y despegó por acá, digamos. Claro. O sea, al ellos subir, digamos, al subir el estado, el precio del dólar, para que todos los que se han ido a Qatar lo paguen bien pagado, te da la oportunidad a ti de venderlo aquí, de venderlo ahí caro y meterle el golpe. Qué bien, qué ¿Qué bien. cosas, tío? Exactamente. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué Que cosas? haya un mundial, que haya un No. mundial cada mes, ¿no? Que haya un mundial cada mes o algo así y así. Totalmente. ¿Y Totalmente. cómo monitorizas todo esto? ¿Cómo lo tienes montado para verlo? Y
Muy buena pregunta. Hay plataformas, por ejemplo, una muy conocida acá, se llama CryptoYa.com, que ahí te muestra, encima tenés que, los argentinos son muy solidarios en ese sentido, digamos, hay plataformas que vos decís, yo pagaría un montón de plata por esta plataforma y es gratis. Y lo que me dice la plataforma, me dice primero el precio del dólar MEP, el precio del dólar contado con liquidación, el precio del dólar cripto y además me pone en una lista todos los exchanges que operan en Argentina y me dice, este es el que más barato está comprando y en otro lado me dicen todo lo que operan en Argentina y me dice, este es el que más caro está vendiendo. Entonces vos entrás y ya tenés toda la info, digamos, el tema es actuar, el tema es actuar. También, bueno, el hecho de estar todo el día en los mercados es como que se habla, digamos, se lee la noticia. Nosotros somos fuente de información buena, o sea, hay héroes conocidos acá como ámbito financiero o y profesional, que incluso no hacen nota a nosotros, pero porque saben que estamos todo el día viendo el mercado financiero. Entonces, como que nos preguntan, hasta te preguntan, muchas veces uno de las fuentes de información y te dicen, ¿a qué dólar, a qué precio crees que va a estar el dólar? ¿O qué pasa con el dólar que aumenta? ¿Qué pasa que baja? También te das cuenta, hay factores, por ejemplo, la época de liquidación de soja te dice que el dólar va a bajar. Entonces, vos ya sabes que en esa época vendés los dólares, te quedas parado en pesos y esperás a la liquidación del dólar soja. O, por ejemplo, el hecho del mundial ya se esperaba que el dólar Qatar aumente mucho. Entonces, también siempre, siempre, yo creo que es imposible no especular en la vida. Siempre especulamos. Hasta cuando salimos a trabajar, especulamos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Está bien conocer este tipo de relaciones y este tipo de cosas. Y muchas veces digo que la gente, ¿no? La gente se queja mucho de, no, es que mi trabajo me paga una mierda, que no llego a final de mes, que no llego a tal. Y yo creo que, porque no van por la vida con los ojos abiertos, porque lo que tú estás comentando, ¿no? Que con cantidades más pequeñas puedes empezar a mover. Es decir, no necesitas 50.000 euros para abrirte una cuenta en un broker. Y también hay una brecha bastante grande entre lo que es Latinoamérica y a lo mejor Europa. Pero da igual, con cantidades normales uno puede empezar a rascar algo de dinero y no tiene que, no, es decir, y lo puede hacer a lo mejor fuera de su trabajo o fuera de su horario laboral. Entonces, hay que estar abierto, hay que ver cosas, hay que andar con los ojos siempre fijándote en muchas cosas porque las oportunidades están. Y las oportunidades Y son interesantes. que es que antes me quedo en blanco porque tenía también el arbitraje con, porque esto es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa la gente ha hecho y ha hecho mucha pasta, arbitrando los Alibaba, los Mercado Libre, los Amazon, ¿no? Porque Sí. simplemente, ¿no? Comprando en Alibaba y vendiendo en Amazon o vendiéndolo aquí, ¿no? Ahí ya, imagino que ya las posibilidades son enormes, ¿no? O no. Tiene, hay algo muy particular, digamos. O sea, sí es verdad de que el e-commerce, ¿viste? Eso es decir, che, estoy comprando, por ejemplo, no sé, en Amazon y si lo vendo por acá, lo vendo más caro. Pero acá el tema de aduana, ¿viste? La policía Eso. aduanera tiene impuestos muy fuertes. Entonces, Mm hace esa actividad un poco más difícil. Y no solamente eso, que hay un tema burocrático, que te tarda meses la mercadería. vale. Entonces, esas dos complicaciones hacen que sea más difícil. O sea, no digo que no lo hacen. Hay gente que lo hace y yo admiro a la gente que lo hace porque sé que gana muy No, pero tú bien. te referías a las acciones, comprar las acciones en un sitio y venderlos en otro, ¿no? No, no, yo me refería al producto físico. Al Al producto producto. físico. Joder. El Claro, producto sí. físico aquí en Estados Unidos y en Europa hay gente que ha hecho, pero millones, o sea, han vendido millones. Hay gente que, por ejemplo, cogía y se iba al Walmart de turno y en las ofertas cargaba, yo qué sé, imagínate, destornilladores, ¿no? O abre botella, lo que sea, me da igual. Que estaba de Claro. oferta, lo compraba. Y luego lo subía a Amazon a precio normal, ¿no? Y pues una oferta un 20%, un 20% que te estás ganando, ¿no? O traer Sí. el comprarlo en Alibaba, que está súper barato en China, y luego aquí lo vendo pues a precio de aquí, ¿no? Y aquí, pero claro,
Sí que es verdad que, por ejemplo, aquí la ventaja es que ese comercio, digamos, no hay el tema de aduana, papeleo, es muy rápido, ¿no? No hay ese problema. Si meten, como tú estás contando que tenéis en Argentina, esos cortes, ¿no? Ya es más complicado hacer ese tipo de operaciones. Por encima de otros, ahí podríais meter la variable dólar, peso, bono y o sea, toda la historia que has estado contando. Sí, o sea, sí es algo que se podría aprovechar, pero el tema burocrático y también impositivo lo hacen que la actividad no sea tan atractiva. O sea, yo creo que acá todavía no se le sacó el jugo al e-commerce o a ese tipo de servicios o tipo de arbitraje, pero yo creo que más adelante, apenas la política es un poquito más flexible, va a ser una muy buena forma de hacer dinero, porque hay gente que lo hace, pero además para hacerlo tenés que ser importador. Y es un tema ser importador, tener que cumplir una serie de requisitos, también tener contactos y demás, que hace que el negocio sea para unos pocos nomás. Claro. Vale. Perfecto. No sé, yo creo que llevamos. A mí no se me ocurre nada más, Greg. No sé, a ti tienes alguna otra pregunta. Yo creo que a mí me ha quedado bastante claro. También me ha quedado claro que también el gobierno está en el ajo, ¿no? Porque le interesa que entren dólares. Digo, porque ahí hay algo que te cuadra y dices, ¿por qué permiten esto, ¿no? Tanto bancos, como he dicho, porque al final los bancos aquí pueden entrar y arbitrar y decir, se acabó y nos lo llevamos nosotros la fiesta. Y el gobierno también, porque igual que está diciendo, oye, no te dejo que entre este producto o lo que has estado contando de la aduana, podría hacer lo mismo. Pero claro, aquí es un win-win de, bueno, aquí estamos ganando todos. Sí. También yo creo que es que si la gente no tiene esa posibilidad acá en Argentina de acceder a un tipo de cambio, y yo creo que por más populismo que hagan, no sé si van a poder frenar a los ciudadanos, digamos. Los ciudadanos que dicen, che, yo no quiero tener mi sueldo en pesos, no quiero tener mi dinero en pesos, digamos. O sea, déjame tener en otro activo. Entonces yo creo que viene por ambas dos. O sea, eso de decir, che, traigamos dólares que no hacen falta dólares porque estamos en un déficit tremendo. Y también el otro de decir, le demos una solución a la gente. Una vía de escape. Muy bueno, muy bueno. Claro, Perfecto, una vía Greg. de escape y luego también es, a ver, la inflación, la incertidumbre y todo esto está haciendo que la gente se busque la vida, tío. Sí, No sé. pero te tienen que, o sea, tienes que poder hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que estábamos contando, para traer artículos de Alibaba o de Amazon o de Walmart o de donde sea, pues tienen unas trabas que casi no lo facilitan, ¿no? Sin embargo, en el tema financiero, pues no hay esas trabas, no hay. Quiero decir, no, lo pueden hacer, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, aquí en Europa. Por cómo está todo el sistema financiero, es muy difícil arbitrarlo uno solo. Podrías hacer arbitraje entre cripto y cripto, ¿no? Alguna cosa así. Pero aún así es bastante complicado porque también está mucho. O sea, antes se lo llevan los bancos y los propios exchanges y todo el mundo. O sea, es complicado en ese sentido. Vale. Sí, totalmente. Pero bueno, yo también tengo la teoría de que, y ahí también es como, está bastante cliché esto, pero es algo que es cierto, que las crisis traen grandes oportunidades. Entonces, yo creo que todo este tipo de sistemas se abre por una crisis. Entonces, está en qué papel nos ponemos nosotros, o como víctimas o aprovechamos de la crisis. Lo que, eso es lo que viene de Jesse Merkel, decir, perfecto, la moneda está devaluada, hay una inflación gigante, una tasa de desocupación grande, o sea, todos los índices mal, el PBI bajo, bueno, perfecto, ¿qué haces con eso? Bueno, eso me da esta herramienta a mí para trabajar. Bueno, perfecto, las utilizo. Y está eso, la gente que se queja, digamos. O sea, obviamente a mí también me molesta que mi país esté mal, pero sí que como a modo a lo micro, a Santiago Amat, ¿cómo lo tomo? Y yo creo que, y la forma de retribuir esto es con el canal. Yo lo veo con el canal. O sea, el canal es como decir, bueno, te doy toda la info gratis. Ya, pero eso es bueno, ¿no? Es decir, uno, tienes toda la info gratis, tienes el canal, luego también si alguien tiene algún asesoramiento, pues estás ahí y puedes asesorarlo, estás haciendo pues cosas que, joder, porque es de agradecer, ¿no? Totalmente. Justo ahí hay un comentario de María Cuella que dice, Santiago, ¿es tu canal de Telegram? No, no es mi canal de Telegram, así que ese es un estafador. Justamente hablábamos de eso con Greg.
Yo también le escribí. Ah, vale. Vale, yo no he entendido porque antes de arrancar, ¿no? Pues Greg le ha enviado un mensaje por Telegram y dice, Santi, es un canal trucha, pero yo no sabía si trucha se refería a que tiene varios canales creados y tal, o no, que son eso, estafas, ¿no? O copias. Son estafas. O sea, te copian tu imagen y, por ejemplo, mi Telegram es Santiago Amat y estos ponen Santiago Amat 1, a modo de ejemplo. Y contactan a la gente, le dicen, invertí acá en minería, yo no hago minería de cripto, así que bueno, por las dudas no. Y eso es lo que también le digo a la gente, no confíen su capital en cualquiera, porque me llegó un mensaje de que, Santi, te mandé dinero, avísame cuando tengo los beneficios. Y yo, ¿cómo? ¿De qué dinero estás hablando? Claro, internet, y internet y las locuras, estas son así, es decir, no... Sí, eso es lo malo de las criptos, ¿eh? De que es tan fácil transferir dinero, de que bueno... Aquí pregunta Jesse, que es de aquí de nuestro grupo, si has pensado en hacer carry trade en divisas comunes. Sí, sí lo pensé y lo tengo como pendiente, digamos, de malo lo operé, pero no me especialicé. O sea, eso lo tengo como materia pendiente y lo quiero hacer porque quiero ampliar este abanico de posibilidades. Así que sí, lo quiero probar, digamos. Lo único que yo tengo la teoría de que donde hay muchísima gente, ¿vale? Y eso suele pasar, por ejemplo, en los carry trades, ¿no? Los típicos que se endeudaban en Japón y compraban deuda americana, miraban las divisas que tienes que estar corto porque el interés pagaba más que la otra. Estos negocios están muy trillados, están para los grandes fondos y esa pequeña ventaja que tú dices de un partido, el mundial, el mando, la olla a presión que por un lado sale y por otro lado entra, estas, digamos, ventajas se pierden, ¿vale? Ahí ya vas con riesgo financiero en los carry trades de divisas, ahí sí que estás asumiendo un riesgo, que se riesgo un poquito el cambio del tipo de interés, no es un riesgo grande, pero lo hay, y no son como arbitrajes a los que tú estás acostumbrado. Claro. Sí, lo sé, y es lo que vos decías en el video que grabamos juntos, que como ahí te paras más de la parte del cliente que del banco. Hombre, eso es un mercado regulado financiero y estás ahí metido en el ajo. Esto ya son palabras grandes, ¿eh? De hacer un arbitraje de divisas y un arbitraje de tipos de interés de divisas. Claro, más que el papel del casino, ¿no? Del banco, me quedo de vos, somos el cliente y el otro el casino, digamos. Sí, sí. Claro, pero dice aquí Jesse que hay, por ejemplo, en cosas exóticas como reales brasileños, pues dice que hay cositas. Bueno, claro, siempre hay cositas por ahí. Jesse es que es una máquina de encontrar cositas, todo hay que decirlo. Y si buscas, claro, está el OpenAI, ¿vale? Está el OpenAI y después está Jesse. Si tú buscas algo relacionado al mercado financiero o has perdido tu llave, se lo dices a Jesse, lo spread, papá, oye, ¿dónde está? Jesse, a ver, hay un vídeo aquí donde te he grabado poniendo tu llave en este sitio y además lo has hecho muy bien y él lo tiene. O sea, Jesse es lo que hablábamos, que tiene el ojo clínico ese con el que uno nace. Y además de nosotros hacemos arbitraje con reales brasileros, cripto reales brasileros, y también si hay buen beneficio, porque el mercado brasilero todavía no explotó el mercado cripto, entonces es excelente para migrar. Inclusive tanto nos rompimos la cabeza con mi socio, con el SSAC, de que decimos, che, tenemos que tener una cuenta en Brasil, porque esto es un golazo, y nos la regulamos tanto que terminamos con un gestor que hace cuentas en Brasil, pagamos, creo que, no me acuerdo si era $140 la cuenta brasilera, la gestión, y creo que, no sé, en dos o tres arbitrajes ya habíamos recuperado la inversión inicial. Pero que si hay cositas, realmente hay cositas. Hombre, si me dices que en Brasil esto aún está por explotar, y estamos hablando de un pepinaco también de economía, de población... Claro. Pues, te hacen los ojos, brillan, ¿no? O sea, me dices un país más pequeño, ¿no? O sea, por ejemplo, antes hablábamos que le había preguntado a Santiago si era de Argentina o de Uruguay, ¿no? Y Uruguay es un país más pequeño. Y digo, bueno,
Es que Argentina es un, o sea, es casi una potencia en ese sentido también. O sea, era mucha población, sí, pero tiene mucha población. O sea, quiero decir, es que es un país grande con mucha población, con muchos recursos naturales, con petróleo. Quiero decir, y si no han explotado esto, pues ahí hay tela. Claro, totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Además, justo ahora me voy de vacaciones y me voy a Brasil y voy a ir pensando, che, ¿qué hay acá en cripto? O sea, voy a ir más pensando en trabajo que en vacaciones. Vas a arbitrar ahí en las caipiriñas y esas cosas. Claro, totalmente. Si compro esta caipiriña acá en este bar y la vendo en otro bar. Perfecto, perfecto. Bueno, pues yo creo que llevamos ya una horita, que es más o menos lo que solemos, hemos tocado todo. No sé si hay algo más que Greg le quiera preguntar. Yo no, creo que todo lo que tenía que preguntar, que me ha ido surgiendo, lo he hecho. Y no sé también si hay alguien más de los que nos está viendo quiere enviar alguna pregunta, pues mientras damos ahí unos minutillos, que siempre yo igual... Creo que sí que le veo, yo que sí que le veo a este arbitraje, ¿no? Es un poquito el tema que tú dices, tener una cuenta en Argentina, tener una cuenta en Brasil, tener una cuenta ahí, una cuenta allá. Entonces, es un conocimiento muy específico y es un conocimiento muy, muy digamos, de local, ¿no? De saber que tengo la cuenta ahí, tengo la cuenta allá y saber dónde mandar el dinero, ¿no? Y lo que sí, creo que el otro día lo estábamos hablando de, me cuentas un arbitraje de más de un sitio a otro, también las cantidades que se puedan meter, ¿no? Es un pelín, estamos hablando de, pues a lo mejor no es una cantidad grande, y cuando aparece una cantidad grande, básicamente el banco o uno de los intermediarios te empieza a cortar el grifo, porque te empiezan a, digamos, a resbalar las operaciones. Un arbitraje que con un chico que está ahora nuevamente en nuestro curso, vale, no quiero decir su nombre, me estaba comentando de que él, por ejemplo, estaba haciendo con unas opciones financieras, eso de que ponía una orden, se le hacía, y ponía la orden con $20 de diferencia, ¿vale? De venta. Si compraba en $20 y vendía en $40, ¿no? Y ponía órdenes y cada 3, 4, 5 segundos se le hacía. Compraba y vendía, compraba y vendía, compraba y vendía, compraba y vendía. Y claro, estábamos el otro día hablando de que no, al final el mismo broker le empezó a quitar las órdenes. Le estaba, digamos, se le estaba poniendo delante o le estaba, daba preferencia a las órdenes suyas que a las órdenes del chico, ¿vale? Y eso de que dices, coño, pero si me están haciendo front running el propio broker. Y luego empezaron a, no recuerdo 100% toda la historia, pero como empezaron a decirle que ya no puede hacer esto y tal, porque, claro, empezó con pocos contratos y al final lanzaba 500, 600 órdenes cada 5 segundos. Claro. Y el mismo broker, el que te ve, el que primero está el market maker, el creador de mercado, que está, digamos, dándose cuenta de que alguien le está metiendo y quitando órdenes y él se hace contra ellas porque tiene mal calculada la pata, ¿vale? Porque en este caso son equivocaciones de cálculos del ordenador, ¿vale? Y luego el mismo broker que se da cuenta que estás haciendo algo y él también quiere hacerlo, el cabrón, ¿no? Sí. Es un pelín el tema de que esos arbitrajes yo creo que son muy interesantes, muy bien vistos, pero también tiene su peculiaridad de que cuando te descubren ya tienes que buscar el siguiente. Sí, sí, totalmente. O sea, de esos arbitrajes hay un montón, o sea, y eso que hacen acá es lo que vos decís, ponen bots, ponen que te filtran y dicen, che, este usuario está comprando y vendiendo mucho algo, ¿qué está pasando? Te investigan. Y lo que hacen es poner un bot que replique tus operaciones, pero que siempre esté por encima de vos. Claro. Tú te das cuenta, porque cuando tú pones la operación, aparece el bot un tick delante. La quitas, se quita. La pones, se pone. Te pones delante, se te pone delante. Yo, esto también pasa en el mercado de spreads que estoy haciendo yo, y últimamente ya no lo he hecho, pero sí que antes lo hacía mucho y al final cogía el bot y lo llevaba un poquito por encima del precio medio, se le hacía la orden y quitaba la mía. Cada vez, toma a comprar. Estabas jugando con él y dices, va, pues ahora subo un poquito,
pero al final me pillaban a mí también. Entonces digo, que me por saco ya no lo hago. Lo que pasa es que eso también, en teoría, porque esto claro, es en teoría que. Porque en teoría creo que quería meterle mano, sobre todo, por ejemplo, que es muy parecido al spoofing, ¿no? Que se intenta a veces hacer, ¿no? El spoofing es que va metiendo órdenes para ir tirando el mercado, ¿no? O sea, meten órdenes para hacerte creer que el mercado va hacia arriba y lo mueven sin haber casado ni una orden, ¿no? Están haciendo spoofing y en teoría eso es ilegal, en teoría, ¿vale? En teoría es ilegal y querían meterle mano, pero claro, o sea, justifícame que estoy haciendo spoofing yo esa operación he cambiado de idea, ¿no? En la CME la puedes declarar, hay un sitio donde puedes declarar spoofing, ¿vale? Lo puedes coger y lo declaras y llega y tardan meses o años, pero pillan a la gente, ¿eh? Porque... Ya, bueno, pero si hacen como hacen con JP Morgan y esta gente, que pegan el palo en el mercado del oro o en el mercado de los tipos de interés de miles de millones y luego 10 años más tarde dicen, bueno, págame 300 de multa, ¿vale? Pues sí, es que con los 1.000 que hice... Más la reinversión, te pago 300 y toma, 50 más de... Claro. Venga, ¿sabes? Voy a pagar la fiesta, ¿sabes? Es con la... Como, no sé si vieron la serie Visions. Sí. Sí. ¿Viste? Era como decir, bueno, toma, paga, ¿cuánto querés? 300 millones, toma, no me interesa. ¿Eh? No. Claro, sí. Hay un canal que me lo pasé, nuestro Google personal, y ese, nos lo pasó el otro día, The Confession of a Market Maker. Y el primer episodio viene un tío que es creador de mercado, ¿vale? Y básicamente te dice, no, es que nosotros nos dedicamos a hacer spoofing. Movemos el precio, lanzamos órdenes, porque los primeros 15 minutos, cuando aterriza todos los idiotas de Robinhood, de TD American Trade, no sé qué, que nosotros le compramos los libros de órdenes a esta gente para machacar a los pequeños. Y me dice, pero dice, ¿y esto se puede hacer y tal? Dice, si la mayoría de los chicos que tengo aquí con menos de, 20, de 30 años tienen que hacer 4 o 5 millones de dólares al mes de beneficio. 4 o 5 millones de dólares al mes. Y tú dices, ¿tú crees que nosotros, cuánto pagamos por todo eso? ¿Cuánto pagamos? Tenemos que hacer dinero. O sea, que hay que hacer dinero. Y dice, las penny stocks, el mejor invento del mundo. De claro, compramos. ¿Perdón? Sí, Didi. Que compramos penny stocks a 30 centavos, nos esperamos, empezamos a mandar mails a la gente y se lo vendemos a 2-3 dólares. Pero al final, estas empresas, o sea, estos market makers, están haciendo una especie de arbitraje. O sea, ellos lo que quieren es beneficio seguro. Entonces, va en esa línea, ¿no? Ellos no apuestan direccional con ese tipo. ¿Por qué te compro el order book? ¿Por qué te compro el libro? Porque quiero saber tú dónde vas a comprar, yo compro antes y te vendo. Y es un arbitraje, pues a su estilo, ¿no? Pero sí, sin riesgo, porque es que si yo sé que tú quieres comprar a 20,3, pues lo compro yo antes y te lo vendo. Y es beneficio cerrado y limpio. Lo que pasa es que es... Sí, pero él dice que el mayor beneficio que ellos obtienen es en los primeros 15 minutos... cuando sacan el precio de su rango. Es decir, ven que tú quieres comprar, ¿vale? Ven que tú quieres comprar y él se pone delante. Y tú dices, voy a comprar, me pongo delante. Y cara, tú como eres médico, ingeniero, lo que sea, y estás con tu teléfono, pues lánzamelo al mercado. Dice, nosotros en los primeros 15 minutos movemos el mercado a un lado, luego a otro, hacemos que esta gente entre y cuando ya ha entrado, hacemos rush a otra dirección. Y enseguida empiezan otra vez a vendernos o a comprarnos o lo que sea. Y dice, es que es nuestro negocio. Con libro de órdenes, con información, con casi capital ilimitado, porque esos tienen, hacen millones de operaciones al día, ¿vale? Hombre, yo creo que esto es cuando les entra... Dijo, que luego solemos quedar en qué precio movemos. Y esta gente queda de que hoy vamos a calentar esto, vamos a moverlo, se meten y vamos a por ellos, y ya está. No, bueno, en el mundo cripto es re común. O sea, vos te das cuenta, por ejemplo, yo sé con qué cripto particularmente la veo mucho, con Cardano, con ADA. Se va a actualizar, días antes de la actualización,
¡pum! Empiezan a reventar los precios y ahí es cuando empiezan a salir en las noticias, ¿viste? En Cointelegram, en ámbito financiero, no, Cardano, la nueva cripto que te promete tanto, no, que están ganando más de 300%, no, no, no. Y voy a decir, ¿cuándo se actualiza? Estamos, por ejemplo, el 20 de febrero. Voy a comprar el 19, seguro. El 19 baja de lo que subió, baja el 80%. Y todos los pequeños consumidores ponen ruina. Y bueno, eso es manipulación de precios. Digamos, las cripto es muy común también eso. Bueno, Binance, vos ves los gráficos de Binance de futuro, están muy manipulados, digamos. Pero eso, Muy. eso es una manipulación que es más vieja que el mercado. O sea, eso se ha hecho toda la vida. Si habéis leído el libro de Jesse Livermore, el de un Memorias de un Stock Operator, tiene varios nombres. Es que las historias que cuentan era lo mismo. O sea, el tío que iba a la bucket shop, que pues eran como tiendas en la calle, ¿no? Que se ve que tú entrabas ahí y comerciabas. Estamos hablando de los años 20. Y entonces un tío llegaba y decía, oye, que me han dicho que la empresa está de tuberías, tal. Y eso era alguien que le había llamado desde Nueva York para que lo fuese calentando y iban entrando y luego les daban el palo. O sea, es viejísimo y pese a mucha tecnología que hay ahora en los mercados, sigue siendo la misma dinámica, pero es lo mismo. O sea, es calentar un valor, meter a los pardillos y salirse. Claro, totalmente, ¿viste? Sí. Por eso es tal cual, ¿viste? El viejo dicho que dicen comprar el rumor y vender la noticia. Exacto. Sí. Termina siendo así, Exacto. sí. Bueno, yo con Cardano también perdí mucho dinero así. Decía, se va a actualizar, qué copado, vamos a meter mi ahorro ahí. Y Vamos. ¡zoom! Yo Bueno, pero eso. sí que tengo un muy querido amigo mío que dice. A mí me llamo alguien que mira, mete dinero en cualquier chorrada de estas. Y dice 5.000 pavos, 5.000 euros. Los mete y en 3 días, no sé, se le va a 10.000. Y dice, joder, esto es bueno, voy a meter 5.000 más. Lo mete en 5.000 más y se le fue a 180.000. El tío le decía, no, no, no vendas, que se va a 1.000.000. Dice, ¿no vendas? Cogió, liquidó todo. Sacó el dinero en efectivo y dice, a tomar por culo. A cero se fue. En una semana o dos se fue todo a cero. Y el tío dice, yo tengo el dinero aquí, ¿eh? Ya está. A mí no quiero saber nada más. Yo he pegado el pelotazo en criptodivisas y no quiero saber de nadie nada Pero es que eso más. es, hay que leer el karma también, o sea, el karma es, tú, el mercado te ha dado una de esas, salte y no vuelvas en mucho tiempo, o sea, No. porque es así, o sea, es una cuestión, no es ni matemática ni historias, es karma. Tú entras, le pegas un palo así al mercado, salte, cierra y estate mucho tiempo fuera del mercado, porque la próxima vez que vengas te vas a estar esperando todo el mundo para quitarte hasta el último, o sea, casi ni lo toques. Vete, cómprate un apartamento en la playa, vete en un crucero, vete a Brasil, donde quieras. Pero si le pegas un palo así, olvídate, o sea, ya el karma te lo ha dado todo. Claro, totalmente, totalmente, ¿no? Y eso también, justo ayer hablábamos con un amigo que me vino a ver a la oficina y me dijo, che, Santi, quiero invertir mi dinero, ¿qué hago? Y ahí fuimos hablando y yo dije, mira, amigo, él quería meterse en el mercado cripto. Y yo le dije, si vos estás dispuesto a perder dinero, métete. Pero yo te digo mi experiencia, a mí el mercado cripto me lo dio todo. Pero yo por avaro, por querer acumular y poder ganar más de lo que me dio, perdí el 80%, digamos, con el cripto invierno. Entonces, es eso, es decir, si uno no toma esas ganancias, o sea, y no lo vive esas ganancias y empieza en acumular, 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 termina perdiendo todo. Es un juego de suma cero. Y sobre todo cuando te ha dado mucho. O sea, una cosa es que hayas ganado un 2, un 3% y tal, pues es algo normal, un 3, 4, un 10. Pero si te ha pegado, si te ha dado una de estas, yo tenía un profesor en el máster, que es un mítico profesor de finanzas de España, que ahora no acuerdo el nombre, es una pena, pero le ha dado clase a todo Dios. Y el tío decía, el mercado en tu vida te va a dar tres. Más vale que cojas una. Y decía, tres. Dice, te va a dar tres oportunidades. Y nos contaba una, esa se me escapó, no sé qué, pero sí, pero es lo mismo, es como karma, ¿no? No es ni matemática, es vas a tener tres oportunidades, aprovecha una y fuera. Totalmente, totalmente. Bueno, y es lo que yo dije, o sea, yo se lo dije tal cual ayer a Mauri, un amigo mío que vive en Israel. Le digo, Mauri, el mercado cripto es cíclico. Yo quiero estar en el 2024 lleno de criptomonedas.
Ahora yo sé que me puedo perder todo mi dinero, pero es un riesgo que estoy dispuesto a correr, le decía. Pero casualmente, porque el mercado cripto es así, te da y te saca, te da y te saca. Ahora, yo estuve en dos ciclos. El tercero quiero ver si lo puedo agarrar, digamos. Y si no lo puedo agarrar, bueno, vamos al mercado tradicional, al que me dé oportunidades. Exacto, perfecto, muy bien. Pues Oye, oye, Santi, Santi. nosotros tenemos tres preguntas para Exacto, cerrar vienen la las tres sesión. preguntas de Greg. Ah, Son muy fáciles, son muy fáciles. ¿Vino o cerveza? Vino. Vino, güey. ¿Carne o pescado? Carne. Carne, bien, Argentina. ¿Y pasatiempo favorito? Y yo creo que se me ocurren varias, pero si lo tengo que decir así, en el gimnasio puede ser. Ese es mi hobby. Yo ahí sufro, tío. Yo no, yo, ¿qué haces? ¿Cómo disfrutáis ahí, tío? Es que yo hoy no podía andar, tío. Es que he ido el miércoles al gimnasio y hoy no podía andar. Bajé las escaleras, que me han preguntado unos amigos, ¿qué te ha pasado? ¿Tienes algún problema físico? ¿O qué? No podía andar. Vale, esto lo guardo, ¿vale? Disfrutar en el gimnasio, bien. Sí, Yo bien, no, bien. yo no, Pero pero. espera, ¿quién nos dijo? Yo estaba intentando recordar y creo que Ignacio Villalonga también nos dijo lo mismo. Me parece, ¿eh? Creo que nos dijo también que él hacía mucho deporte, pero él hacía mucho deporte. Ignacio Villalonga es, digamos, es un quant, pero creo que una de las cosas que dijo era hacer deporte, ir al gimnasio, me suena. Digo, esto que ha dicho Sí. Santi, alguien más lo ha dicho, que a mí también me choca bastante. Yo hago deporte, pero. Creo que deberíamos hacer una recopilación de qué es lo que nos han dicho los que han venido, porque recordamos algunas cosas, pero luego no todas. Pero bien, Si lo vino, tengo, vino, vino carne y gimnasio. Vale, si lo englobamos, lo dejarían hacer deporte, digamos, porque es como que a mí costó pensar y qué pensé. Pensé jugar al fútbol, jugar al pádel o ir al gimnasio, digamos. Ese fue mi hobby, digamos. O sea, si me preguntas qué es lo que más amo, el trabajo. O sea, a mí me encanta lo que hago, pero ese cable a tierra me lo hace el deporte. Qué bueno. Pues nos quedamos con el cable a tierra, que me ha gustado mucho la idea, cable a tierra. Yo hace Muchas tiempo gracias. que he empezado el Dímole. deporte y mola mucho, ¿eh? Mola mucho y lástima no empezarlo antes. Perdona, que te he interrumpido. No, 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 sí, era las tres preguntas. Bueno, como siempre, algún plan para fin de semana que me gusta cerrar a mí, yo cierro con eso. Si tienes algún plan que vas a hacer el fin de semana, Greg, Santi. Es el cumpleaños de mi hija, Ajá. cumple 7, tío, que esto pasa el tiempo rápido. Sí. Y estaremos con la familia y con los niños haciendo bobales. Ya está. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, mandale saludo a tu hija, Greg. Felicitaciones. Gracias. Y no, bueno, yo justo este fin de semana es particular porque son los carnavales acá en Ah, Argentina, vale. en Jujuy, y es una fiesta enorme, digamos. O sea, es una fiesta muy buena, muy al aire libre, en medio de las montañas. Así que vamos a ir con mi novia y una pareja mía, los cuatro al carnaval. La verdad que es un fin de especial. Guay, 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 muy, muy guay. Mira, sí, también investigaré ahora Jujuy porque no conocía la región y me mola bastante. Se lo Pues. súper recomiendo, ¿eh? Se lo súper recomiendo para visitar. Vale, vale, Nosotros vale. ahora estamos con el Tour de España, pero ampliaremos. Haremos un tour en. Sí, porque tenemos Colombia con Andrés, ya tenemos Argentina con Santi, vale. Y ya cuento Argentina y Brasil porque nos llevará también por ahí. Sí, Bueno. obvio. Muchas gracias a Sandy, muchas gracias a todos y nada, nos vemos en el próximo. Ah, un placer Luego. y muy cómodo.